Hola, bienvenidos a un nuevo video de El Yoseo. Hoy estamos otra vez en un nuevo juego llamado The True Blue Island Champion. Así que espero que les guste y empecemos. Este juego tiene mucha lectura, así que no se impresionen si hay casualidad me ven leer mucho o algo por ese estilo. Uno está en equipo para ver la tabla de clasificaciones. Tenemos aquí, por ejemplo, 4 equipos. Tanuki, el gran campeón de skateboard. Kijimuna, el gran campeón de la maratón. Oni Rojo y Oni Azul, los grandes campeones del rugby. Tengu, el gran campeón de tenis de mesa. Fukuro, el gran campeón de escalada. Yoichi, el gran campeón de tiro con arco. Otohime, la gran campeona de nado sincronizado. Todos los animales pueden participar en los juegos de la Isla de los Campeones. Skateboarding. Este es el camino para llegar a la ciudad Tanuki, metrópolis de la Isla de los Campeones y hogar de nuestro campeón de skate. Pero buena suerte encontrándolo, siempre cambia de forma y se esconde por toda la ciudad. Si pruebas andar en skate, puede que vaya lo suficientemente rápido para atraparlo. Te damos la bienvenida a la ciudad Tanuki, hay mucho para ver aquí, deberías salir a explorar. Ciudad Tanuki es la ciudad más grande de la isla, el gran campeón Tanuki se encuentra en el dojo que está en el centro de la ciudad. Durante los juegos de la Isla de los Campeones, los faroles de la ciudad se encienden con el color del equipo ganador. Me encantan los juegos de los campeones porque nos dan dangos deliciosos. Cuanto mejor juegues, más dangos ganarás, son riquísimos. Los animales viajan desde todas partes del mundo para desafiar a los campeones. Si es un campeón, ganarás un pergamino sagrado. No solo eso, sino que hará un estallar en tu honor en la plaza principal. ¡Nada mal! La sede del equipo azul se encuentra en alguna parte de la ciudad, pero solo los miembros pueden ingresar. Me encanta escalar, pero ahora que la montaña está nevada, hace demasiado frío para mí. Patina todo el día. Patina todo el día. Te damos la bienvenida al dojo de skateboarding. ¿Crees que puedes alcanzarme? Ven a buscarme a la puerta roja para que andemos en skate juntos. Hacer grinds por las barandillas es una manera fácil de ganar puntos. ¿Encontraste el tanuki mientras andabas en skate? Suele esconderse en una tetera. Pues vamos a vencer a ese tanuki.
Reglas: hacer piruetas para obtener una puntuación alta antes de que se termine el tiempo. Moverse hacia las piruetas, teclas de dirección y saltar, o hacer piruetas con barra espaciadora. De esta forma, literalmente, parece que hemos derrotado aquí a al Tanuki. Vaya, andas en skate aún mejor que yo. Voy a buscarme a la puerta roja si quieres que andemos en skate juntos de nuevo. Una historia de dos capas. El secreto de los combos en el tiro con arco. Castillos bajo el agua, mito o maravilla. Los cuatro líderes de equipo. Todos los equipos tienen su propia sede en alguna parte de la isla. Allí encontrarás a los grandes líderes de cada equipo, pero solo si eres lo suficientemente fuerte. Antología de Magic Cat Academy, las aventuras del gato. Guía del metro de Ciudad Tanuki. No me puedes ver porque soy invisible. Equipo verde, capaces de todo. Equipo amarillo, contenido secreto. Bienvenido a la biblioteca. Puedes leer lo que quieras, pero no te lleves nada o vas a ver. Equipo azul, cada día más fuertes. Equipo rojo, investigadores de la victoria. Estuve entrenando todo el año, seguro que esta vez ganaré algún pergamino. Mis compañeros de piso y yo alquilamos nuestra casa durante los juegos, de la manera de la isla de los campeones. Es una manera sencilla de ganar algo de dinero. Ese gato siempre está aquí comiendo fideos. Ñam, 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 los fideos son increíbles, mucho mejor que ir al gimnasio. Pero no le digas a mi entrenadora que te dije eso. ¡Jojojo! Bienvenida al restaurante de fideos. ¿Qué te sirvo? Ahora mismo no tengo hambre, gracias. ¿No tienes hambre? Entonces, ¿por qué vendrías a un restaurante de fideos? La respuesta a eso es sencillo, simplemente por explorar. Para ver qué teníamos en esta ciudad. ¡Ah, santo cielo! ¿Dónde podría estar? ¿Qué ocurre?
Perdí un libro muy importante. Podría jurar que lo tenía conmigo cuando estaba en la librería. ¿Me ayudarías a encontrar mi preciado libro? Por el momento, no. Ah, por supuesto, disculpa las molestias. Ay, sí, solo alguien podría ayudarme. Bienvenida a la estación de la ciudad Tanuki. La gran campeona de skateboarding, la gata suerte. Por abajo tenemos la maratón. A los Kijima les encanta hacer carreras en la playa. Si quieres correr con ellos, ten cuidado con los obstáculos. Con solo oír las olas del mar me dan ganas de salir a correr. Otros deportes tienen dojo, pero Kijima prefiere correr al aire libre que estar en un edificio sofocante. Lo más parecido que tenemos en el gran bañado es que nos gusta subir, desde allí puedes llegar a cualquier parte de la playa. Perdí mi paleta, ¿puedes ayudarme a encontrarla? Por el momento no. Ya veo, avísame si cambias de opinión. Cuando crees que seré la gran campeona de la maratón. Uf, de acuerdo, ¿qué te parece si vamos a quedarnos quietos? Jejeje, qué aburrido, alcánzame si puedes, papá. Uf, ahí otra vez no. Caramba, esta niña está tremenda, no puedo alcanzarla. Oye, tú, ¿puedes ir a ver dónde se fue? Por el momento no, está bien, iré yo mismo cuando recupere la arena. Maratón, reglas, evita los obstáculos para ir más rápido y ganar la carrera. Se mueve con las teclas de dirección y esquivar con la barra espaciadora. Perdón, con la barra espaciadora. De esta forma bien rápida hemos podido lograr la carrera. Bienvenido a mi estudio, supongo que la nueva campeona, ¿verdad? No vienen muchos visitantes por aquí, los Kimihoma espantan a la mayoría de las personas. Como puedes ver, mi especialidad es la escultura, utilizo la madera que deriva que encuentro en la playa. Me gustaría comenzar la nueva escultura, pero me duele mucho las rodillas. ¿Me harías un favor y me traerías algo de madera? Por el momento no. Muy bien, voy a seguir buscando si quieres. Vaya, qué formas tan interesantes. Wow, todo esto es madera de deriva. No sé si entiendo del arte. Es hermoso, ¿no? Déjame en paz, no soporto toda esta competencia. Thank you.
la gran campeona de maratones, la gata suerte. Rugby. Muchos han intentado derrotar a los rugby de la isla de los Onin al rugby, pero aún nadie lo ha podido hacer. Hoy van a jugar en contra de Momotaro, sus amigos, tal vez podría unírteles a ellos. Vaya, ¿qué ocurre? El capitán de nuestro equipo Momotaro ha desaparecido. ¿Cómo jugaremos sin él? Y es el día del gran juego, estamos acabados. Disculpame, pero espero que lo encuentres. Escúchame, que hay 7 deportes en la isla. ¿Pero por qué querías jugar a algo que no fuera rugby? Pues no sé, cada uno tiene sus gustos, supongo. Espero que no te importe. Ups, lo siento. Bienvenido a la cerrajería de Hiro, donde tu privacidad es la llave de nuestro éxito. ¿Qué puedo hacer por ti? Lo siento, no necesitaba candado ni llaves. Gracias igualmente, no hay problema, puedes volver en cualquier momento. Mi puerta siempre está abierta. Pues es irónico, porque parece que no tiene puerta. Suspiro. ¿Qué ocurre? No es fácil ser un Oni, todo el mundo siempre me tiene miedo. Llevo muchos años jugando al rugby, pero nunca pude cumplir mi sueño. ¿Perdón? Sí, siento, por favor no me lastimes. Por supuesto que no te lastimaré, suspiro. Puedo ver toda la isla desde este punto, pero prefiero estar jugando al rugby. Te damos la bienvenida al dojo de rugby. Grr. Algún día seré lo suficientemente grande para jugar al rugby también. Los potenciadores pueden ayudar incluso a los jugadores pequeños a triunfar en el rugby. ¿De verdad crees que puedes derrotarnos? Jajaja. Momotaro y sus amigos no están a la altura de los Oni. Mira lo grande que somos. Rugby, reglas. Evita los obstáculos y a los enemigos para llevar la pelota al campo contrario. Moverse, teclas de dirección y hacer un pase con la barra espaciadora. De esta forma, les hemos ganado.
son y perdieron, ¿cómo puede ser? Somos mucho más grandes que ustedes. ¿Ganó Momotaro? No puede ser. Exigimos una revancha. La gran campeona de rugby, la gata suerte. Tenis de mesa. Esta ciudad está totalmente abandonada. Bueno, Silvia, tú tendría cuidado. Esta ciudad está totalmente abandonada. ¿Por qué? Después de la llegada de los Tengu, los vientos eran demasiado fuertes por los que todos se fueron de la ciudad Tanuki. ¿Los Tengu? Los Tengu son mitad humanos y mitad criaturas que son muy poderosas y misteriosas, a las que les gusta el tenis de mesa. Ciudad Tanuki está al suroeste y es el metrópolis moderno. No soy lo suficientemente genial para ese lugar. Cuenta la leyenda que los verdaderos maestros de tenis de mesa encendían faroles alrededor de la mesa para invocar espíritus más fuertes y competir contra ellos. ¿Tratarías de hacer lo mismo? No, ya veo. Regresa cuando sientes que tienes la fuerza necesaria. Todos se fueron de la aldea después de la llegada de los Tengu. ¿Por qué? El Tengu parece ser amigable, además es muy bueno jugando el tenis de mesa. Bueno, ese es el problema, todos apreciaron al Tengu, pero juega el tenis de mesa con un abanico. Juega también que provoca un viento incontrolable, él es tan fuerte que nadie puede vivir cerca. ¡Qué terrible! ¿Acaso alguien le pidió que se detuviera? Intenté colarme con el dojo y quitarle el abanico, pero es tan rápido que me descubrió. Parece complicado, parece una misión imposible. Supongo que el viento nunca se detendrá. ¿Quieres cruzar? Lo siento, pero con toda esta lluvia el agua cubrió el puente por completo. No puede llover desde que ese extraño niño llegó al dojo de tenis de mesa. ¿Extraño? ¿Crees que tenga algo que ver con la lluvia? No lo había pensado. Tal vez se pueda detenerlo. ¿Podrías preguntarle? Toda la aldea te lo agradecería. Por el momento no. Ya veo, creo que ni siquiera la elegida puede detener la lluvia. Z, 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 tu turno, Z, Z, Z. Ese es el abanico que usa el Tengu con paleta, parece ser muy poderoso. We'll be right back.
fue un poco difícil por el hecho de que prácticamente estaba lanzando más de una bola a la vez, pero lo pudimos lograr. La gran campeona de tenis de mesa, la gata suerte. El gran futuro campeón de escalada espera en la cima de esta montaña. No importa cuánto nos esforcemos, aún nadie la veo llegar hasta él. Ni siquiera las aves, ¿cómo ya pueden acercarse? ¿Quién podría siquiera tener una oportunidad? Esta casa se ve muy bonita, entremos a ver qué hay. Oh, hola suerte, ¿cómo sabes mi nombre? Oh, es que soy una gran admiradora tuya, jiji. Estuve observando tus increíbles hazañas desde que llegaste. Ese es mi trabajo, soy la maestra de trofeos. Observo todo lo que ocurre en la isla. Cuando una persona hace algo magnífico, va seguro de recompensarla con un hermoso trofeo. Vaya, parece un trabajo divertido. Es muy gratificante, jiji. Y ya vi lo que tú has conseguido. ¿Yo? Claro que sí, tengo un buen presentimiento sobre ti. Hay otras formas de obtener trofeos, aparte de ganar en un deporte. También se debe recompensar a quienes ayudan a las personas. Vuelve cuando quieras ver los trofeos que obtuviste o si necesitas recordar qué debes hacer a continuación. Gracias, haré todo lo que pueda. Lo sé, jiji. La investigación del equipo rojo está bien encaminada. ¿Sabías que el juego está escondido en toda la isla? No lo creo. Una mente llena de dudas no dará frutos. ¿En serio? Se dice que los verdaderos obstáculos se encuentran en los límites de este mundo. Creo que prefiero quedarme en casa. Nadie es más fuerte que el equipo azul. Nadie. Yo no voy más allá del mueble. Siempre tropiezo con las flechas perdidas. Olvidaste del resto de los deportes. Este juego es magnífico. Oh no, espero no perder. Espera, déjame pensar. ¿Ya ganaste en los 7 deportes? Capa. Mamá, ¿dónde está la super chica montañesa? Llegará pronto, cariño. Quiero ver a la super chica montañesa ahora mismo. Disculpa, tú eres la campeona, ¿verdad? Puedes ir a buscar a la super chica montañesa. Se suponía que iba a actuar en la fiesta de cumpleaños de mi hija hace una hora. Lo siento, estoy ocupada. Supongo que teníamos que arreglarlo sin ella. No te preocupes, querida. Ten cuidado, es fácil perderse en las cuevas. Wow, hace tiempo que no había nadie afuera a pasar por aquí, salvo aquella vieja tortuga que estaba intentando llegar a la cima. Es tan agradable estar aquí arriba, lejos de todo. Fukuto solo regresará al dojo de escalada cuando alguien llegue a la cima de la montaña. Te damos la bienvenida al dojo de escalada. Me
Me gusta quedarme adentro porque no me tengo que preocupar por las bolas de nieve. Algún día volaré tan alto como Fukuro. Extraño Fukuro, ¿alguna vez volverá al dojo? No lo sé. Nadie llegará tan alto como Fukuro. Los faroles de la montaña sirven como puntos de control en caso de que te resbales y te caigas. Me dan miedo las alturas. ¿Estás buscando a Fukuro, el campeón de la escalada? Lo siento, pero todavía está en la cima de la montaña. Si alguien logra encontrarlo, voy a decirle que hay un posadero en la parte superior del dojo para él. Nuestro hijo Momotaro se fue a la isla de los Oni a jugar a rugby. Espero que nos visite pronto. Durante muchos años mi esposa y yo deseamos tener un hijo. Un día encontramos un durazno flotando en el río. Lo cortamos a la mitad y adentro había un bebé. Así es como encontramos a nuestro hijo Momotaro. Donde haya duraznos, Momotaro estará cerca. Saludos, viajera exhausta, desearía poder invitarte a que te relajes en mis humildes fuentes termales, pero por desgracia una de las bolas de nieve Fukuro bloqueó la entrada. No se puede entrar ni salir. Mi pobre humilde negocio perderé todo. ¿No hay ninguna forma de entrar? No, necesitaríamos algo como una super flecha de fuego para derretir tanta nieve. ¿Cómo podría haber algo así? Lo siento, yo tampoco puedo pagar la valla. Nadie puede ayudar. ¿Dónde está el elegido? Escalada, reglas, escalada a la cima lo más rápido posible y evite los obstáculos, se mueve con las flechas de dirección y se salta con la barra espaciadora. De esta forma hemos podido lograr la escalada. La gran campeona de escalada, la gata suerte. Tito con arco. Mis hermanos viven felices inmersos en la ignorancia, mientras yo, el capa astuto, debo asumir en soledad la carga de mi inteligencia. El capa simple desconoce las dificultades del intelecto, la carga de la angustia existencial. Contemplo el inmenso abismo delante de él y me pregunto si realmente existe algo más. No creo que sea tan sencillo, pero aquí me tienes hablando sin sentido. No te preocupes por mí, tú disfruta de los juegos, no sabes la suerte que tienes.
El capitán Yoichi es el mejor arquero del mundo. Una vez le atinó un abanico agarrado del mástil de un bote mientras andaba a caballo. ¿Puedes creerlo? Algún día lo desafiaré para que nos enfrentemos cara a cara, pero creo que no soy lo suficientemente fuerte aún. Dice, te damos la bienvenida a la tienda de flechas peludas. Increíble, nunca había visto tantas flechas juntos. Las artesanías de mejor calidad al mejor precio. Oh, pero no tengo nieve, vaya, qué pena. Bueno, voy a echar un vistazo, pero no toque nada, por favor. Vaya, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el problema? Disparé mi flecha de la suerte más allá que nunca. Ah, pero eso es algo excelente. No, es terrible. Cayó en el techo del castillo de Yoichi. No puedo alejarme tanto del agua. Nunca volví a ver mi flecha de la suerte. Lo siento, quisiera poder ayudarte, mi pobre flecha de la suerte. Intentaste teletransportarte por el mundo para hacerlo al menú principal y haz clic en los iconos de los deportes. Es más rápido que ir caminando. Después lo intentamos, pero por el momento caminemos de un barquito a otro barquito. Fuera de aquí, tengo alergias a los gatos. ¿Qué está pasando fuera? ¿Cuánto ruido? ¿No te enteraste en los juegos Doodle de la Isla de los Campeones? Otra vez pensé que iban a realizarlas el año pasado. ¿No quiere decirlo saber con todos? Por supuesto que no. Aquí adentro es mucho más feliz. Suena muy solitario y así es como me gusta. Si te gusta estar sola, ¿por qué dejas la puerta de la abierta? ¿Me harías un favor? Por el momento no. Lo siento, no creo que pueda. Suspiro. Tal como me imaginé, nunca desconfiar en nadie más que en ti misma. Flechas, flechas por todas partes. ¿Estás bien? Claro que no, mira a tu alrededor, mira cuántas flechas por todas partes. ¡Qué desastre! Soy el recolector de flechas real. Yoichi me encargó que encuentre todas las flechas y se las llevé para que practique tiro con arco. Pero hay demasiadas flechas, no podría conseguirlas al tiempo. Lo siento, eso parece demasiado difícil. No tienes idea, ¿cómo puedo hacerlo yo solo? Te damos la bienvenida al dojo de tiro con arco. Siempre estoy dispuesto a competir en una parte de tiro con arco. Búscame en la puerta roja de la playa si quieres desafiarme. La puntería de Yoichi es demasiado buena, no puedo estar a su altura. Y no simplemente por la puntería, por lo que veo. Si le das más a un objetivo con la misma flecha, obtienes más puntos. Tiro con arco, reglas, acierta los objetivos para superar la puntuación del campeón antes de que se termine el tiempo. Moverse con izquierda y derecha y disparar con la barra espaciadora. Si no lo podemos lograr, lo haremos con tiro a la loca.
De esta forma le hemos ganado a Yoichi en tiro con arco. Y vamos a probar lo que dijo el viejito de en vez de ir por aquí. Oh, pues por lo que vemos, si se teletransporta. Quiero ver qué tan lejos estaba del muelle original. Antes de hablar con él, supongo que exacto, hay una flecha. Pero quiero ver una cosa también. La gran campeona de tiro con arco, la gata suerte. Nado sincronizado. La princesa Tuhan vive en un precioso castillo subacuático. Lo puedes ver desde el puente rojo que se encuentra al oeste de aquí. Siempre invita a todo el mundo a practicar nado sincronizado con ella, pero soy incapaz de seguirle el ritmo. Kaba. Tan cerca y aún así tan lejos. ¿Qué hay cerca? Hace mucho tiempo tenía un hijo llamado Udashitara. Se dirigió al castillo subacuático en el lomo de una tortuga, según me dijeron. Esperé una semana, un año, una vida entera que regresara. Y aquí sigo. Ya debe ser todo un hombre. Cuando estaba viva le escribí una carta. Quería hacérsela llegar de alguna forma. Si tan solo pudiera lograrlo, podría descansar por fin. Creo que podría llevar la carta al castillo subacuático. ¿En serio me ayudarías? Pensando lo mejor, pensé que sería demasiado pedir. Por el momento no, tenemos unas carreras que hacer. ¡Capa! Hace mucho tiempo había una hermosa puerta roja en el agua, pero un día se hundió. Oh, ¿se sabe por qué? Tres hermanas construyeron esa puerta. Las tres hermanas eran excelentes atletas, pero a medida que pasaban los años, en vez de ganar menos y menos juegos, finalmente las tres dejaron de participar en los deportes por completo. Al poco tiempo las hermanas se mudaron, la puerta desapareció un tiempo después. Las tres siguen viviendo en la isla, a pesar de que son bastante mayores. Tal vez si regresen la puerta volvería a aparecer. Tiene razón, muchas personas intentaron convencerla, pero ellas siempre se negaron. Me temo que se volvieron bastante testarudas. ¿Estás dispuesto a intentarlas convencer? Por el momento no sé si puedo ayudar. Con esta actitud, claro que no. Vuelvo cuando te sientes listo. Capa. El agua es tan cristalina aquí que puedo ver hasta el fondo. Nado sincronizado. Reglas. Muévete con las teclas al ritmo de la música para obtener una puntuación alta. Las flechas de ritmo son las mismas teclas de dirección. Evita presionar las flechas de ritmo incorrecto. De esta forma hemos completado todos los castillos.
podemos ver ahora, parece que hay puras rosas en toda la isla. La gran campeona de nado sincronizado, la gata suerte. Por lo que vemos aquí, no hay ningún trofeo. Vamos a ver de qué son todos los trofeos. Lo siento, estoy guardando este espacio. La aldea que se encuentra en el bosque de bambú al noroeste está completamente abandonada. Me pregunto por qué. Te estaré observando para saber si completas la tarea. Jijiji. Parece que ya estás ayudando con esta tarea. El antiguo campeón está durmiendo. Sí, mejor que sigan molestándolo. Jejeje. Lo siento, estoy guardando este espacio. Una nevada bloqueó las fuentes termales en las montañas del norte. Pobre lanuda, se quedará sin negocio. Tal vez puedas ayudarla con tu cálida personalidad. Te estoy observando para ver si completas la tarea. Jijiji. ¿Para qué sirve esto? Oh, no te preocupes por eso. Jiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. La nutria Olive de Ciudad Tanuki perdió su libro. Alguien debe ayudar a encontrarlo. Qué curioso, no recuerdo a Olive que le gustara leer. Jiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Hace un tiempo que no para de llover. El bosque de bambú en el noroeste es muy extraño. Alguien debe ir a revisar si alguien está provocando que el puente se inundó. Te estaré observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Parece que la entrenadora del gimnasio de Tanuki no encuentra a uno de sus alumnos. Te estaré observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. La obra de Ciudad Tanuki se está atrasando. Habla con los obreros para ver cuál es el problema. Te estaré observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este sitio. Hay un puerco espín solitario que vive en los muelles del noroeste. Tal vez puedas ayudarla a superar su miedo al mundo exterior. Te estoy observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Parece que el artista de madera del que trabaja en la playa del sudoeste necesita algo de inspiración. Tal vez tú seas la inspiración que necesita. Te estaré observando para ver si completa la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Hay una puerta roja que se hundió en el jardín del puente al oeste. Me pregunto si se podría volver a levantar. Te estaré observando para ver si completa la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Uno de los Kijimuna de la playa Maratón parece tener problemas para seguirle el ritmo de su hija. Te estaré observando para ver si completa la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Me enteré de que están preparando una gran fiesta de cumpleaños en la montaña del norte, pero algo salió mal. Te estaré observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Se dice que se ha visto una figura fantasmal en las pagodas del jardín del puente al oeste. Me pregunto si realmente hay un fantasma allí. Te estoy observando para ver si completas la misión. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. El recolector real de flechas de los muelles del noroeste está atrasado. Quizás una felina ágil como tú le puedas ayudar. Jijiji. Te estaba observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Al parecer, dos amigas que corren en la playa Maratón del sudoeste llevaron la competencia demasiado lejos. Te estaré observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. ¿Alguna vez notaste que las vías de la ciudad Tanuki siempre están averiadas? Me pregunto si habrá algo del otro lado. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Regresa a la isla de los Oni para ver a Momotaro. Está a salvo y volvió con su equipo. Jijiji. Te estoy observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Parece que un joven arquero perdió su flecha de la suerte en el castillo de Yoichi en los muelles del noroeste. Te estaré observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Uno de los Onis más fuertes de la isla de los Onis al este está pensando en cambiar de carrera. Te estaré observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. La leyenda habla de un antiguo juego de tenis de mesa que solo se revela con la luz de los faroles. Busca al guardián en el bosque de los bambú para ver si es cierto. Te estoy observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Lo siento, estoy guardando este espacio. Parece que nadie atravesó, perdió su paleta de tenis de mesa. Si quieres ayudarla, búscala en la playa al sudoeste. Te estoy observando para ver si completas la tarea. Jijiji. Tenemos estas misiones secundarias, así que intentemos hacerlas a ver qué es lo que pasa. Intentemos empezar por la playa.
Perdí mi paleta, ¿puedes ayudarme a encontrarla? Claro, gracias, creo que la vi por último, me va a decir por esta playa. Vamos entonces a buscarla, a ver si de casualidad la encontramos por aquí. Oh, qué casualidad, está aquí. Vaya, qué hermosa paleta de tenis de mesa. Debería devolvérsela a su dueño. Mi hermosa paleta, la encontraste. Quisiera que este juego tuviera un sistema de inventario para poder agradecerte. Uf, ¿qué te parece si jugamos a quedarnos quietos? Jejeje, qué aburrimiento. Descánzame si puedes, papá. Uf, ay, otra vez no. Caramba, esta niña está caminando. No puedo alcanzarla. Oye, ¿tú puedes ir a ver dónde se fue? Claro, no sé cuánto te lo agradezco. Permíteme sentarme. Me encontraste muy bien en sus marcas. Listo ya. Oye, vuelve aquí. Puede estar en cualquier lugar. Pues por lo que veo por aquí arriba no está. Vamos a ver por abajo. Perdiste, hagamos otra carrera. Esta vez estuvo cerca. Bueno, niña, volvamos con tu padre. De acuerdo, te veré allí. Hasta luego. Cuando crezcas seré la gran campeona de la maratón. Gracias por tu ayuda, no puedo creer que lo lograste atrapar. Bienvenida a mi estudio, supongo que la nueva campeona, ¿verdad? Me vienen muchos visitantes por aquí, los que mi juego me espantan a la mayoría de las personas. Como puedes ver, mi especialidad es la escultura. Utilizo la madera de deriva que encuentro en la playa. Me gustaría comenzar una escultura nueva, pero me duelen mucho las rodillas. ¿Me harías un favor y me traerías algo de madera? ¡Claro! Genial, tres cosas deberían alcanzar. Genial, encontraste un gran coso de madera de deriva. Encontraste dos, te falta uno. Yo llegué primero. No, yo llegué primero. Tenía el dedo gordo sobre la línea, pero yo había llegado con la nariz. No iremos a la playa secreta hasta que admitas que gané de forma justa y limpia. ¿Puedes esperar sentado, amigo? Estos dos están otra vez peleando con lo mismo, no escucho pelear desde aquí. Sí, parece que no se irán hasta que uno de los dos dé el brazo a torcer. Qué mal, la playa secreta es fantástica en estas épocas del año. Aquellos dos son muy amigos, pero son demasiado para correr, les da hambre. Y el hambre los hace enojar, apuesto a que se moverían si les trajeras algo rico de la panadería de la ciudad Tanu. ¿Quieres saber lo que es los colores de los vídeos del tiempo? Sí, ese es el parque secreto de Skate, exclusivo de las personas. Necesita la contraseña secreta, ¿sabes cuál es? ¿Skate? Ja, buen intento, no puedes ingresar la contraseña. Los miembros pasan tiempo en el dojo de sentido de la ciudad, tal vez puedas preguntarles a ellos.
santo cielo, estamos tan demorados, lo siento, pequeño, no puedes pasar. La parte de la ciudad está cerrada por ahora. Vaya, ¿cuánto volverá a abrir? Me temo que tendrás que esperar un tiempo, porque nos quedamos sin agua para mezclar el cemento. Si tan solo tuviéramos agua de las fuentes termales de la montaña, pues la vida urbana nos volvió demasiado cómoda. Nadie de la ciudad se atrevería a escalar la montaña para obtener agua. Yo los ayudaré. Puedo buscar las fuentes termales y tirarles agua. Oh, gracias, quizá con tu ayuda terminemos a tiempo. Entonces tenemos que ir a las montañas para tener el agua termal. Saludos, viajero, exhausto, desearía poder invitarte a que te refrescas que de nuevo hizo un vez termal. Fue por desgracia una de las bolas de nieve de Hokuto bloqueó la entrada. No se puede entrar ni salir. Mi pobre humilde negocio perderé todo. No hay ninguna forma de entrar. No, necesitamos algo como una super flecha de fuego para derretir tanta nieve. ¿Cómo podría pagar algo así? No tengo tanto dinero, pues tal vez pueda contar uno. Oh, es una dulzura. Habla con Peludo en la tienda de flechas que se encuentra en los muelles al noroeste. Tal vez pueda ayudarnos. Bienvenida a la tienda de flechas de Peludo. ¿Tienes una super flecha de fuego? ¿Una super flecha de fuego, santo cielo? ¿Por qué necesitas algo tan raro y peligroso? Una bola de nieve gigante bloqueó las fuentes termales de la montaña. Tenemos que las fuentes termales están cerradas, entonces ¿a dónde iré de vacaciones? Haré lo que sea para que vuelva a abrir sin costo alguno. Genial, entonces ¿nos ayudarás a conseguir la super flecha de fuego? Claro, pero para hacerle una flecha tan poderosa necesito componentes especiales. Tráeme lava de la isla de los Oni al este y la flecha será tuya. Vaya, una botella con lava, qué detalle, será mejor que la lleve a la tienda de las flechas de inmediato. Bienvenida a la tienda de... Encontré la lava, tómala, que está caliente. Santo cielo, sí está exactamente como lo necesito. Clan, clan, clan. Aquí tienes, pero ten cuidado porque es bastante explosiva. Gracias, la llevaré a las fuentes termales de inmediato. Bienvenida a la tienda de flechas de Peludo. Vaya, tú de nuevo. Ya abrirán las fuentes termales y es obtener un buen descuento la próxima vez que vaya. La flecha, no puedo creer que la haya conseguido. No fue sencillo, pero espero que funcione. ¡Apártate! ¡Bum! ¡Funcionó! Puedo volver a abrir. Oh, espero que todos los que estaban adentro estén sanos y salvos. Nunca podría recompensarte por tu ayuda. Puedes disfrutar de las fuentes termales gratis de por vida. ¿En serio? Aunque no sea rentable, a veces uno tiene que hacer lo correcto. Me pareció escuchar una explosión hace un momento, pero estaba demasiado gusto como para ver qué pasaba. Mi médico dice que las fuentes termales naturales de la isla de los campeones son el remedio perfecto para mis dolores de hueso. Vaya, una botella con agua fresca, qué detalle, debería llevársela a los videos de Ciudad Tanuki, parecía tener mucha prisa por terminar. Pasaba por aquí y decidí darme un chapuzón, ya no recuerdo dónde iba. Ya tenemos una nueva campeona, vaya, el tiempo vuela cuando te sumerges en un baño caliente. Oh, trajiste el agua de las fuentes termales. Me imagino que debe haber sido muy difícil encontrarla. Es verdad que podrías ser la elegida. Clan, clan, clan. Se completó la boda justo a tiempo. Ciudad Tanuki te agradece infinitamente. Una gran selección de juegos. Maestro del hilo. Este parece ser divertido. Great Ghost Duel. Pangolin Love. Magic Cat Academy.
Gnomo de jardín. Gran copa de los dulces. Lotería. El Pony Express. Pangolin Love. Doodle Fruit Games. Vaya, cuántos premios increíbles. Vaya, cuántos premios increíbles. Muy poca gente viene a la sala de juegos durante los juegos Doodle de la Isla de los Campeones. Hola, avísame si necesitas algo. Wow, cuántas bebidas deportivas estupendas. Si tan solo tuviera dinero. Practicar deportes, prefiero ir a la sala de juegos. Bocadillos de té verde, parecen saludables, pero no tengo mucha hambre. Ramen instantáneo, extra picante. ¿Tengo suficientes agallas para esto? Champú para pelajes, enjuágalo y úsalo varias veces para alcanzar la máxima velocidad. Eso suena conveniente, pero no me gusta mojarme. Buen trabajo, se están esforzando mucho, pero ¿a dónde se fue Daichi? ¿A quién estás buscando? Vaya, mi nueva alumna se presentó en entrenamiento. Es muy perezosa, siempre está intentando evitar nuestras sesiones de entrenamiento. ¿Cómo piensa lograr algo así? Iré a buscarla, pero tengo otros que allá que me necesitan, me ayudan. Ayudar. Entrenar es importante, si te parece, podré ir a buscarla. Esta es la actitud de una ganadora. Daichi suele ir al restaurante de fideos en el este. Bienvenida a nuestra panadería, hoy tenemos un pan de melón, es delicioso. Oh vaya, qué lástima que no tengo dinero. No tienes dinero, no hay problema, ten un trozo gratis. Huele delicioso, podría comérmelo justo ahora, guardarlo para los dos corredores y despejar el camino hacia la playa. Huele demasiado bien, lo probaré. No gracias, qué pena, lamento que no te guste. Esto debería ayudar a que los corredores se amiguen. Suspiro. ¿Qué ocurre? Ha sido panadero durante mucho tiempo, tal vez ya sea hora de jubilarme. Me encantaría ir a un lugar que sea cálido todo el año y donde pueda relajarme. Eso suena excelente, creo que te lo ganaste. Pero ¿quién se encargaría de hacer el pan? La ciudad pasa de hambre, soy un panadero. Suspiro. Algunos sueños no están destinados a cumplirse. O paso yo primero, no pasa ninguno de los dos, eres tan inmaduro, si tan solo admitieras que gané esto se terminaría de inmediato. Ejem, disculpen, ¿quieren probar este pan de melón fresco? De acuerdo, de acuerdo. Vaya, es delicioso, no me había dado cuenta del hambre que tengo. Yo tampoco, ¿cuánto tiempo llevas discutiendo? Sabes, en realidad no importa quién ganó, es mi mejor amigo, pasa tú primero. No, yo quiero que tú pases primero, tú eres mi mejor amigo. En realidad, ¿por qué no pasas tú primero? Te seguiremos. Oh, ¿yo? Gracias, los veré del otro lado. Oh, no te preocupes por mí, solo estaba esperando a alguien especial. Si no hubiéramos acordado de traer al para comer, habríamos evitado todas esas discusiones. Ahora ya lo sabemos para la próxima. Ya están los tres, ahora puedo llevárselos a la artesana. Oh, encontré tres trozos geniales. ¿Qué estoy viendo? ¿Tal vez un dragón? ¿O la curva del caparazón de una tortuga? No, estoy viendo algo mucho mejor. Me podría trabajar. Clan, clan, clan. Mira, mi gran obra maestra. ¿Soy yo? Vaya, es un honor. Mejor me pongo a practicar para poder estar a la altura de esta estatua. Thank you.
Vaya, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el problema? Dispare mi flecha de suerte más alto que nunca, pero eso es algo excelente, no, es terrible. Cayó en el pecho del castillo de Yoichi, no puedo alejarme tanto del agua. Nunca volveré a ver mi flecha, yo te ayudaré, tal vez pueda encontrar la forma de llegar al techo, espera aquí. ¿Qué está pasando fuera? ¿Cuánto ruido? ¿No te enteraste? Son los juegos Doodle de la Isla de los Campeones. Otra vez pensé que iban a realizarse del año pasado. ¿No quieres ir a verlos con todos? Por supuesto que no. Aquí adentro es muy feliz. Será muy solitario. Así es como me gusta. Si te gusta estar sola, ¿por qué ves la puerta de entrada abierta? ¿Me harías un favor? Sí, un favor. Claro, me encantaría ayudarte. Magnífico. Es la Isla de los Oni. Al está ahí un cerrajero. ¿Podrías llevarle esta carta? ¿Carta? Claro, fantástico. Disfrutaré de la paz y el silencio hasta que regreses. Flechas, flechas por todas partes, ¿estás bien? Claro que no, mira a tu alrededor, hay flechas por todas partes, ¿qué desastre? Soy el recolector real de flechas de Yoichi, me encargó que encuentre todas las flechas y se las lleve, para que practique tiro con arco. Pídeme estas flechas, no podrías conseguirlas a tiempo. ¿Te puedo ayudar a conseguirlas? ¿Tú? Me da la sensación de que nunca has recogido flechas antes. Bueno, puede que tenga razón, pero estoy dispuesto a aprender. Muy bien, supongo que no tengo otra opción. Encuentra 5 flechas azules y quédamelas a mí. Hazlo rápido, porque ya se está poniendo el sol. Hasta yo quedé sorprendido por tu destreza en el tiro con arco. Si quieres volver a jugar, ya sabes dónde encontrar. La flecha suerte debe ser esta. Es una flecha común y corriente. Pero de todas formas yo no soy nadie para criticar. Así que por si acaso, vamos a dejarla así y con el pececito para llevarle de nuevo su flecha de la suerte. Quién sabe, tal vez la necesite y pueda él también vencer a Yoichi como decimos nosotros. No podrías creerlo, encontré la flecha. ¿Qué flecha? Tu flecha de la suerte, la que perdiste en el techo. Ah, pero esa fue hace mucho tiempo. Ya encontré una nueva flecha de la suerte. ¿Qué? Sí, ¿no es hermosa? Se ve exactamente igual que el resto de las flechas. Sí, pero es una flecha de la suerte. Tengo un buen presentimiento. Tal vez pueda disparar hasta la cima de las montañas. Ah, genial. Vamos ahora a buscar 5 flechas azules. Una flecha azul, ya tienes una de 4. El problema es que las flechas pueden estar en cualquier lugar. Otra flecha azul, me encantaste 2, faltan 3. Otra flecha azul, van 3 y quedan 2. Otra flecha azul, ya tienes 4, solo te faltaría una. Por fin encontraste las 5 flechas azules, llévaselas al recolector de flechas, seguro está emocionado por verlas. Vaya, 5 flechas azules, si las conseguiste muy rápido, Yoichi estaba tan orgulloso de mí. De nosotros, es decir, de nosotros. Por supuesto, gracias por tu ayuda, suerte Yoichi, ahora será un gran campeón aún más fuerte. Déjame en paz, entrenador, tengo demasiado sueño para competir. Bienvenida a la cerrajería de Hiro. Hola, Hiro, tengo una carta para ti de la Puerco Spin que vive en los muelles del noroeste.
Petunia, hace mucho que no lo veo, gracias. Vaya, vaya, qué pedido tan extraño, ¿todo en orden? Sí, dame un momento, aquí tienes, ¿podrías darle este paquete a Petunia? ¿Cómo pesa esto? Sí, pedir 500 candados es un poco extraño, pero el cliente siempre te da la razón, ¿no? ¿Otra vez tú? Ya entregué la carta, el cerrajero me dio este paquete para ti. Ah, excelente, ya puedes irte. Ya puedes irte, sería lo mejor. ¡Clic! La puerta está cerrada. Bueno, supongo que obtuve lo que quería. Suspiro. ¿Qué ocurre? No es fácil ser un non y todo el mundo siempre te tiene miedo. Llevo muchos años jugando el rugby, pero nunca podía cumplir mi sueño. ¿Sueño? ¿Cuál es tu sueño? Siempre quise moverme a la ciudad, no quise ser panadero, quisiera usar mi fuerza para amasar el pan. ¿Qué mejor que hacer comida deliciosa para que las personas sean felices? Maravilloso, ¿por qué no lo haces? ¿Quién de la ciudad confiaría en un Oti? Nadie me contrataría. Puedo intentar ayudarte, voy a decir a alguien en Ciudad Tano que necesita un nuevo panadero. Oh, eso sería maravilloso, gracias, creeré en mi sueño. Suspiro, ¿qué ocurre? Ha sido panadero durante mucho tiempo, tal vez ya sea hora de jubilarme. Me encantaría ir a un lugar que se ha caído todo el año y donde pueda relajarme. ¿Qué te parece un lugar muy cálido? Cuanto más cálido mejor. ¿Tienes algo en mente? Tengo un amigo que quiere ser panadero, pero él, ah, maravilloso. Mis sueños más descabellados se van a hacer realidad. Trae a tu amigo lo antes posible, pero no te conté nada sobre él, es rojo. Eso que importa, lo fundamental es que tenga vocacional de panadero. Ya quiero conocerlo. Ya llegó tu amigo, vamos, apúrate, estoy empacando. Pues entonces vamos a ir que su amigo vaya a ser panadero. Pues resulta que a pesar de que no le contó nada, ya se quiere mudar. Así que sí, hagamos la misión. Buenas noticias, el panadero de Ciudad Tanuki quiere jubilarse. Está dispuesto a dejarte su tienda. En serio, no puedo creerlo. Vamos, te está esperando. Es tan repentino, podría hacerlo. Dejar mi hogar y todo lo que conozco. Y si no soy bueno y si me desbordo de nostalgia. Nadie dijo que seguir tu sueño fuera fácil. Dejé todo para venir aquí porque tenía un sueño. Es un desafío, pero crecí mucho y no me arrepiento. Puedes hacerlo. Podría ser el mejor panadero de la historia de esta isla. ¿Crees en mí? Escucharlo me da muchas fuerzas. ¡Decidido! Vamos, te veré en Ciudad Tanuki. Pasar mi jubilación en la isla de los sueños mejor de lo que podría haber imaginado. Estar rodeado del agua hirviendo todo el día, no hay nada más relajante. Ser panadero es lo máximo, haces feliz a todo el mundo. Tenía razón, suerte, estoy muy feliz por haber cumplido al fin mi sueño. Ñam, ñam, ñam. Hola, Daichi, quien pregunta, ¿deberías estar entrenando? Oh no, te envió a la entrenadora Estenaz. Ella te está esperando mientras tú estás aquí relajándote. Oye, no es así, me encantaría ir a entrenar, pero olvidé mis zapatillas para correr. No puedo entrenar bien sin ellas. Oh no, ¿dónde las dejaste? En la otra punta de la playa Maratón. Queda demasiado lejos para que alguien pudiera buscarlas. Ya veremos, esperamos que aquí mientras que las busco. Vaya, genial, genial. We'll be right back.
Estas deben ser las zapatillas de Daichi. Wow, están como nuevas. Debería regresar al restaurante Fideos para devolvérselas. ¿Guardaste el pan de melón para mí? ¡Ñam, ñam, ñam! Buenas noticias, Daichi, encontré tus zapatillas. Vaya, qué alegría. Ahora puedes ir a la gimnasia a entrenar. Bueno, me encantaría, pero... ¿pero qué? No tengo una botella de agua, no puedo ir a entrenar sin ella. Es verdad, hidratarse es muy importante. El caldo de los fideos tiene agua. Será mejor que me quede y me hidrate. Seguro que puedo encontrar una botella de agua para ti. Iré a buscar una en el mini mercado. Bueno, hay exactamente una al sur de aquí. Esta gata no, capta la indirecta. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, necesito una botella de agua. Ah, perfecto, perfecto. Recibimos varias botellas de agua adicionales y ahora tenemos demasiadas. Llévate las que necesites, gracias, pero solo necesito una. No, por favor, llévate más, por lo menos llévate 10. Ah, bueno, es un placer ayudar, gracias. Puedes regresar si necesitas más. Para mí, 10 botellas de agua son más que suficientes. No creo que la gata vaya a necesitar tantas. Si solo va a ir a entrenar, además posiblemente va a entrenar una vez por día, así que tampoco es la gran cosa. Ñam, 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 buenas noticias, Daichi, te conseguí tantas aguas que estaré así desgastado durante semanas. Vaya, me alegro tanto. Ahora puedes ir a entrenar al gimnasio. Bueno, ojalá pudiera, pero... ¿qué ocurre? Es que no tengo mi bandera de la suerte, ¿qué podría entrenar sin ella? Oh no, ¿dónde la perdiste? Bueno, se me cayó al mar y un pez la comió y luego el pez explotó. ¡Santo cielo! Así es, por desgracia se me perdió para siempre. ¡Ni se te ocurre intentar buscarla! Te tengo buenas noticias, tengo una bandana más para ti. Siempre la llevo para tener buena suerte, pero me encantaría que tú la tuvieras. Oh, ¿de verdad harías eso por mí? Claro, los deportistas deberíamos ayudarnos entre nosotros. De verdad me ves como una deportista, lo único que hago es comer fideos y faltar a mis entrenamientos. Los fideos son una gran fuente de energía para entrenar. Tienes mucho potencial, gracias por querer mi suerte. Voy al gimnasio en este momento. Tierra, las fuentes termales fue muy valiente de tu parte. Valiente en realidad fue muy relajante. Debes intentarnos hasta salir de la ciudad. Es un peligro, es una locura. ¿Quién quisiera saber los peligros que has hecho por ahí? Bueno, cada uno con sus ideas. Uf, uf, uno, dos, uf. Buen trabajo, Daichi, así se hace. Uf, uf, gracias, entrenadora, uf, uf. No sé cómo lo lograste, pero nunca había visto a Daichi esforzarse tanto. En momentos como este me siento valiente, me siento con valentía para ser entrenadora. Sniff, sniff. Qué emoción, acabo de ingresar al patio, es que es secreto, que cuál es la contraseña, nunca te lo diré y nunca podías adivinar que este era. Ups, yo no dije nada, jejeje.
Cuenta la leyenda que los verdaderos maestros de tenis de mesa encendían faroles alrededor de la mesa para invocar a un espíritu más fuerte y competir contra ellos. ¿Te atreves a hacer lo mismo? Sí, es valiente. Toma esta antorcha y enciende los cuatro faroles que rodean la mesa. Enciendes el farol de piedra. La llama está muy brillante. Enciendes el farol de piedra. Se ve muy poderosa. Enciendes el farol de piedra. No veo que encienda. Y enciendes el farol de piedra. No puedo dejar de mirar esa llama. Bien hecho, tu nuevo oponente está listo. Toca la puerta para jugar. Todos se fueron de la aldea después de que los tres no llegaron. ¿Por qué? El Tengu parece ser amigable, además es muy bueno jugando el tenis de mesa. Bueno, ese es el problema. Todos aprendieron que al Tengu se juega pero con el tenis de mesa con un abanico. Juega tan bien que prueba con viento con la habilidad tan fuerte que nadie puede vivir cerca. Qué terrible, ¿acaso alguien le pidió que se tuviera? Intenté colarme en el dojo y quitarle el abanico, pero es tan rápido que lo descubrí. Intentaré, no sé si tendré mejor suerte, pero lo intentaré. Vaya, es muy valiente el Tengu. De seguro en el dojo de mesa, al norte de aquí. Buena suerte. Ahí está el abanico, casi lo tengo. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, solo estaba mirando. Voy a buscar a otro lado, te vi observando mi hermoso abanico, es mío. Solo estaba admirando tu abanico, te intenté intercambiarlo. ¡Ja! Nunca cambiaría mi hermoso abanico, es realmente único. Solo estás admirando tu abanico, ese es realmente hermoso, veo que tienes buen gusto, todos admiran mi abanico, algunos incluso intentaron arrebatármelo, parece que fallaron y no me sorprende, veo que es muy rápido y perspicaz. Así es, tendría que ser invisible para superarme, ahora que lo pienso, ¿dónde está mi capa de invisibilidad? ¿También tienes una capa de invisibilidad? Tenía una, pero no la he visto desde que una visita de ese pequeño pulpo que está admirándola. Vaya, ¿tú crees que el pulpo la robó? Bueno, ahora que lo dices... ¿Cómo se atreve ese engañoso cefalopollo a llevarse mi capa? Daría lo que fuera por recuperarla, incluso tu abanico. Sí, tráeme la capa y te daré mi precioso abanico. Pero ¿cómo se supone que voy a encontrar a alguien invisible? Si la capa está cerca, podrías ver destellos en el aire. Busca en el bosque de bambú, tráeme de vuelta mi hermosa capa. Descubrí, ¿qué? ¿Cómo me puedes ver? Tan solo si quieres los destellos. ¿Para qué sirve una capa de invisibilidad si puedes ver los destellos? En primer lugar, no es tu capa. ¿Por qué se la quita hasta el tiempo? Me iba a utilizar para asustar a los Kimihuma de la playa Maratón. Siempre nos hacemos bromas. Jejeje.
Este es el motivo para robar. Vayamos a devolvérsela al templo de inmediato. Caray, no sé divertirte, jejeje. Tendré que buscar otra manera de espantar a los Kimihuma. Jajaja. Vaya, mi preciosa capa, la encontraste. Así es, y el pequeño pulpo tiene algo para decirte. Lo lamento, tome su capa sin permiso, señor. Tengo aquí la tienes ahora. Que la recupere este. ¿Puedes darme el abanico? Por supuesto que no. ¿Qué? Pero si teníamos un trato. No puedo jugar tenis de mesa sin el abanico. Me imagino que no quieres dejar de jugar, ¿o sí? No, pero el viento de tu abanico es demasiado fuerte que los aldeanos tuvieron que irse. El pueblo está vacío. Por eso se fueron todos. Pensé que me temían. No, ¿quién regresar para verte jugar? El viento solo es un cucu que hago por diversión. No tengo problema en dejar de hacerlo si eso ayuda a los aldeanos a volver. ¿Por qué nadie me lo pidió? Podríamos haber resuelto el problema hace mucho tiempo. Jajaja. Ja, ja. Tienes razón, la próxima vez intentaré ser más directa. Te subestimé, tal vez realmente seas la elegida. El viento se tuvo y los aldeanos ya pueden regresar. Es realmente increíble, suerte. ¿Quieres cruzar? Lo siento, pero con toda esta lluvia el agua cubrió el puente por completo. No para de llover desde que ese extraño niño llegó al dojo de tenis de mesa. ¿Extraño? ¿Crees que tenga algo que ver con la lluvia? No lo había pensado, tal vez él pueda detenerla. ¿Podrías preguntarle a toda la aldea? Te lo agradecería. ¡Claro! Ah, muchas gracias, el dojo de tenis de mesa queda hacia el norte, dentro del bosque de bambú. Mucha suerte, después de tanta lluvia nos vendría bien un día soleado. Lluvia, sí, que siga lloviendo. ¿Disculpa? Ah, hola gatita, qué día tan maravilloso, ¿no? Sí, pero sería mucho mejor si la lluvia. Ah, pero eso es lo que lo hace maravilloso. ¡Ah, amo la lluvia! Soy Abeful Coso y la lluvia me sigue a todos lados. ¿Te sigue? Sí, y me encanta compartirla donde quiera que haya. Y si te encanta compartirla, ¿por qué te quedaste aquí tanto tiempo? Tenía planeado compartir la lluvia con toda la isla, pero cuando llegué el viento de la abanico del tengu jugando, a tenis de mesa hizo que mi boleto de tren se fuera volando. Tal vez pueda ayudarte a conseguir un boleto nuevo. Iré a la estación de trenes de Ciudad Tanuki. Vaya, te debe encantar la lluvia tanto como a mí. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, quisiera un boleto de tren para recorrer la isla, por favor. Lo lamento, con todos estos eventos deportivos ya vendimos absolutamente todos. ¿O no hay alguna forma de conseguir un boleto? El dueño del restaurante de videos ubicado al final de esta calle tiene una promoción, tal vez él pueda ayudarte. Iré a ver, muchas gracias. Por fin se marchó esa gata, ahora puedes disfrutar mis videos en paz. Jojojo, bienvenida, ¿qué te sirvo? Estoy buscando un boleto de tren, escuché que tal vez tengas uno. Ah, debes referirte a esta promoción especial. Por cada 50 platos de ramen que pidas, obtienes un boleto de tren gratuito. ¿50? Esta dieta llena de videos que no podría competir. ¿Competir? Ah, ¿tú eres la nueva campeona? Sí, soy yo, la gata suerte. Entonces, hoy es tu día de suerte. Aprovecha nuestro descuento para campeones. 50 platos de regalo para ayudarte a entrenar. Santo cielo. No te preocupes, no es necesario que los comas todos a la vez. Los tendremos listos para cuando quieras. No olvides el boleto de tren gratuito, una campeona de viajar con estilo. Jo, jo, jo. Ah, gracias, qué bueno. Y volveré más tarde por esos videos. Cuando quieras, no olvides recomendar con tus amigos. Buena suerte en los juegos. Lluvia, lluvia, hermosa lluvia, buenas noticias. Amefudicoso, encontré un boleto de tren para ti. Vaya, un recorrido por toda la isla, suena magnífico. Vamos, lluvia, deben estar ansiosos por vernos. La
La lluvia se detuvo, el sol está brillando y el puente volvió a abrirse. Es la verdadera campeona, suerte. Oh, me alegro poder ayudar. Tan cerca y aún así tan lejos, ¿qué hay cerca? Hace mucho tiempo tenía un hijo llamado Udo Shamitado. Se dirigió al castillo subacuático en el lomo de una tortuga, según me dijeron. Esperé una semana, un año, una vida entera que regresaría. Aquí sigo, ya debe ser todo un hombre. Cuando estaba vivo, le escribí una carta. Quería hacérsela llegar de alguna forma. Si tan solo pudiera lograrlo, podría descansar por fin. Creo que podría llevarle la carta al castillo subacuático. ¿En serio me ayudarías? Gracias, te la enterré entre dos faroles de piedra para mantenerla a salvo. Esta debe ser la carta. Espera, hay algo en el pergamino. El sendero que lleva al castillo que está a tus pies. ¿Qué querrá decir? Te damos la bienvenida al dojo de nado sincronizado. El espectáculo está por comenzar. Nadie baila como Tohami. Creo que siento una corriente que entra por esta puerta. Los combos son la clave para obtener un puntaje elevado en el nado sincronizado. ¿Qué haces aquí, este humano extraño? A pesar de que soy una gatita. Disculpa, ¿eres Udo Shamitado? Suerte, qué agradable sorpresa. ¿Te regresaste para que hagamos otro duelo de baile? En realidad traje algo para ti, una carta. Mi madre, casi lo olvido. ¿Se encuentra bien? Ella... te ha estado esperando. Pero solo quiere decir si estás bien. Dile que la extraño y que estoy feliz en el castillo. ¿Lo harías por mi suerte? Sí, se lo diré. Espero que esta noche ponga mi canción favorita. Hola, suerte, ¿viniste a bailar con nosotros? Le entregué la carta, me pidió que te diga que te extraña y que está feliz. Estoy eternamente agradecida, suerte, por fin podré superarlo. Hace mucho tiempo había una hermosa puerta roja en el agua, pero un día se hundió. Oh, ¿se sabe por qué? Tres hermanas construyeron esa puerta, las tres eran excelentes atletas, pero a medida que pasaban los años cada vez ganaban menos y menos juegos. Finalmente las tres dejaron de participar en los deportes por completo. Al poco tiempo las hermanas se mudaron, la puerta desapareció un tiempo después. Las tres siguen viviendo en la isla, a pesar de que son bastante mayores. Tal vez si regresan a la puerta volvería a aparecer. Tienes razón, muchas personas intentaron convencerlas. Pero ellas siempre se negaron. Me temo que se volvieron bastante testarudas. ¿Estarías dispuesto a convencerlas? Sí, por supuesto. Haré todo lo posible. Ah, todo tu entusiasmo. Tal vez tu optimismo sea todo lo que necesito. La primera hermana vive en una pequeña cabaña en la playa Manatón al sudoeste. Comienza por allí. Déjame en paz, no soporto toda esta competencia. Disculpa, ¿es una de las hermanas que construyó la puerta roja en el agua? Bah, eso fue un error de mi juventud. Debes volver a la puerta, se hundió luego de que tú y tus hermanas se fueron. ¡Qué alivio! Esa puerta y todos los deportes nos hacen más que traernos problemas. ¿Problemas? ¿Por qué? A mí me encantan los deportes. Solo son competencias inútiles que nos dejaron los deportes en todo esto. ¿Qué tienen? Disciplina, disciplina, tal vez tenga razón. Supongo que hay personas que lo encuentran útil. Muy bien, volveré, pero deseo suerte para convencer a mis hermanas. Una de ellas se encuentra en la cima de la montaña escalada. Me parece que ahora debe de ir a la montaña escalada.
Disculpa, ¿es una de las hermanas que construyó la puerta roja en el agua? Sí, pero me temo que eso es parte de mi pesado. Deberías volver, la puerta se hundió luego de que tú y tus hermanas se fueron. Oh, lo lamento, pero me temo que sería imposible. Antes me encantaba escalar, pero una vez que alcancé la cima, miré al mundo a los pies y encontré la paz. ¿Por qué habría de volver? ¿Cómo? ¿Puedo ganar dinero? Iré ahora mismo. ¿En serio? ¿Lo que quieres el dinero? No para mí, quiero construir una hermosa casita para todos los pájaros que hay aquí arriba. No veo ningún pájaro. Debes buscar a la última de mis hermanas. Se mudó a Ciudad Tanuki, al sudoeste. Z. Disculpe, señora. ¿Quién está ahí? Lamento molestar. Estoy buscando a las hermanas que construyeron la puerta en el agua. ¿Me despiertas para hablar de esa vieja puerta? Déjame en paz, solo quiero dormir. ¿Dormir en medio del festival? ¿No quiere sumarse a toda esta diversión? Oh, me divertí lo suficiente cuando era joven. Corrí tanto que gasté toda la energía que tenía, tan solo como pensar en pararme ya me da mucho sueño. Vaya, debes de haber corrido muy rápido si aún estás tan cansada luego de tantos años. Yo era la más rápida. No permitas que mis hermanas te digan lo contrario. Eso no es lo que se comenta. ¿Qué andan diciendo de mis hermanas sobre mí? ¿Qué te respetan? Las dos dijeron que te respetan y te dijeron eso. ¿Qué dijeron qué? Espera, ¿en serio? Ah, eso está lindo. Después de todos estos años, deben haber cambiado. Quiero verlas. ¿Dónde dices que están? En la puerta hundida en el agua. Ah, el lugar perfecto para el reencuentro. Muchas gracias, pequeño. Increíble, las tres hermanas regresaron a la puerta. Mira, se está moviendo. Mis hermanas, las extraño tanto. Estoy tan feliz que podría y se duerme. Espera, ¿dónde está el dinero? Es bueno estar en casa. Mamá, ¿dónde está la super chica montañista? Llegará pronto, cariño. ¡Quiero ver a la super chica montañista ahora mismo! Disculpa, tú eres la campeona, ¿verdad? Voy a ir a buscar a la super chica montañista. Se suponía que iba a actuar en la fiesta de cumpleaños de mi hija hace una hora. ¡Claro! ¡Muchas gracias! Tiene un uniforme morado y dorado. Suponiendo que es la super chica montañista, lo más lógico es que tendría que estar en el monte. Pues, es lo que tiene más sentido. Disculpa, ¿es la super chica montañesa? No, ¿de verdad? Por favor, no me obligues a ir a la fiesta. Solo soy una simple niñera. No soy una heroína, de verdad. Los niños me odiarán. Ser una heroína no significa que no tengas miedo. Significa que te presentarás incluso si estás asustada. ¿Sabes qué? Tienes razón. Parece que la super chica montañesa podría aprender algunas cosas de ti. Gracias, iré allá y ahora mismo. ¡Wow! Es la super chica montañista, eres la mejor. No podría haberlo logrado sin ti, suerte no hay nada. ¿De qué eres? La campeona. Vaya, ¿qué ocurre? El capitán de nuestro equipo Momotaro desapareció. ¿Cómo jugaremos sin él? Y hoy es el día del gran juego, estamos acabados. Mantengan la calma, tal vez pueda ayudarlos a encontrarlo. ¿Harías eso por nosotros? Tú sí que piensas en el equipo. Bonito lo vio por última vez dirigiéndose al norte hacia la montaña escalada. ¿Qué es esto, un duerno? Momotaro debe estar por aquí cerca. Otro duerno, este debe ser el camino correcto. Más duerno, me debo de estar acercando. Momotaro, aquí estás. Ah, hola, suerte que estás aquí. Tu equipo se está preparando para el gran juego. Están preocupados por ti. No hay de qué preocuparse. Solo vine a visitar a mis padres. Mamá, papá, esta suerte, la increíble atleta de la que les hablé. Hola, suerte, es un gusto conocerte. He escuchado mucho sobre ti. Nuestro hijo está muy agradecido por toda tu ayuda. Ah, el gusto es mío. Bueno, será mejor que regresemos al juego de rugby. Tengan cuidado con los zombies y no olviden llevar estos duraznos para sus amigos. Cierto, gracias mamá. Hasta pronto.
Momo, todo, regresaste, estabas tan preocupados. Les pido disculpas, pero traje duranos para todos. Duranos, mis favoritos, deliciosos. Gracias por encontrar la suerte, lo que sea para ayudar al equipo. ¿Puedo comer un durano yo también? Por supuesto. Bien, ya estoy despierto. ¿Qué quieres? ¿Te envío al entrenador? ¿Quién eres? Soy la elegida, quien traería nuevamente el equilibrio a la isla. Pensé que yo era el elegido. Supongo que ya encontré a un nuevo atleta. Vine aquí hace mucho tiempo para derrotar a todos los campeones y reunir todos los pergaminos. Pero las corrientes de lava de la isla de los Sonic son demasiado cálidas y agradables. ¿Quieres que formemos un equipo y compitamos juntos? No sé cuánto exploraste, pero la isla no es lo suficientemente grande como para los dos elegidos, campeona. Esta vez no participaré, ahora déjame solo. Estaba soñando que me daba un panzazo de sashimi. Oye, ¿quieres unirte al equipo amarillo sea nuestro mejor secreto? ¿De qué me hablas? Soy una Inui, una zorra bromista y la mascota del equipo amarillo. La vida más divertida si eres sigilosa, de acuerdo, pero no digas que me viste. ¿Capa? ¿Quieres unirte a los capa? Capa, 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 capa. ¿Capa? Hola, ¿es lo suficientemente fuerte como para unirte al equipo azul? Soy una Ushi, un todo fuerte y la mascota del equipo azul. El trabajo duro es el único camino hacia la victoria. ¿Podrías seguir en el ritmo? Vaya, no sabes de lo que te pierdes. Hola, es una alumna nueva del equipo rojo. ¿De qué me hablas? Soy una Kakaduzu, un noble cuervo y la mascota del equipo rojo. El conocimiento es el único camino hacia la victoria. Vamos a unirnos al equipo del zorro. Le damos la bienvenida al equipo amarillo. Como primera misión, debes encontrar a un campeón legendario y vencerlo. Sigue los senderos para encontrar a los campeones y practicar deportes. O bien, usa la brújula para abrir el mapa. Buena suerte, ve con cuidado. Eres nueva por aquí, ¿verdad? Todos los deportes de la isla son fantásticos, pero hay otras formas de demostrar que es una auténtica campeona. Las muestras de amabilidad son muy importantes para los habitantes de esta ciudad y también de esta isla. También para mí, tengo que llevarle este trofeo al maestro de trofeos, pero es demasiado pesado para que lo cargue. ¿Podrías llevar a la casa de trofeos por mí? Claro, sería un placer. Oh, gracias, nos vemos en la casa de trofeos al norte de aquí. Oh, lo lograste, gracias por tener el trofeo aquí. Entra y habla con el maestro de trofeos si quieres ayudar a más personas. Vuelve cuando quieras para ver los trofeos que obtuviste o si necesitas recordar qué es hacer a continuación. Gracias, haré todo lo que pueda, lo sé, jijiji. Ya sabes la contraseña, tetera. Eso es, pasa por la puerta y disfruta del nuevo parque.
Thank you.
Por el momento no sé qué más se puede hacer en la isla. Vamos a ver cuántos trofeos me faltan. Me faltan dos. Lo siento, estoy guardando este espacio. La nutria Olive de Ciudad Tanuki perdió su libro. Alguien debe ayudarla a encontrarse. Qué curioso, no recuerdo que a Olive le gustara leer. Pues vamos a ir con la nutria Olive en la Ciudad Tanuki para intentar ayudarle. Santo cielo, ¿dónde podría estar? ¿Qué ocurre? Perdí un libro muy importante. Podría jurar que lo tenía conmigo cuando estaba en la librería. Me ayudarías a encontrar a mi preciado libro. Claro, gracias. Si lo encuentres, no se lo muestres a nadie. Tráemelo de regreso. Ajá, parece el libro perdido. Ah, en el interior hay una nota. Mi amor, ¿cómo te extraño? Ven a la playa secreta por la noche solo. Debería regresarle el libro a su dueño. Y es lo mejor. Y para empezar, ni siquiera debiste haber visto qué es lo que había adentro. ¡Mi libro! ¡Dámelo! Ah, qué alivio, no sé cómo agradecértelo. La playa secreta, sí. Ah, hola. Sí, gracias nuevamente por devolverme mi libro. Pues por lo que veo, entonces nos iría a faltar solo una misión. Así que, pues, sin nada más que hacer, vamos entonces a ver cuál es esa misión faltante. Acá hay algo escrito. No confíes en el pájaro. ¿Qué haces ahí, suerte? Nada. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice no confíes en el pájaro? ¿Qué? Bueno, tampoco puedes creerte todo lo que lees. Jijijijiji. Jijijijijiji. Suerte, ¿qué haces ahí? Solo visito el mosquito de trofeos. La mosquito de trofeos, pero si hace meses que está desaparecido. ¿Desaparecida? ¿Qué ocurrió? Nadie sabe, simplemente se esfumó. No es cierto. De hecho, la maestra de trofeos estaba allí ahora mismo. Es una bella anciana Igduya que vigila cada uno de los movimientos. ¿Una grulla? Suerte, la maestra de trofeos es una gata como tú. Una impostora, no puede ser. Todo este tiempo, parece que hay algo sospechoso. Será mejor que no vuelvas a entrar allí. Debes encontrar a la verdadera maestra de trofeos. ¿Pero por dónde comienzo a buscar? Pinza, ¿viste otros gatos en algún lugar de la isla? De hecho sí. Parece que hay algo sospechoso. Será mejor que no vuelvas a entrar allí. La maestra de trofeos es una gata como tú. ¿Viste otros gatos? Ah, sí, ya. Había una gata durmiendo en la isla de los Oni, iré a ver. Entonces vamos a ver a la isla de Oni, a ver qué nos puede contar, al parecer la ex elegida, que nosotros, la gata suerte, fuimos a reemplazar. Y a ver qué nos puede decir. Z. Oye, despierta. Ah, eres tú otra vez. Lamento molestarte. ¿Tú eres el maestro de trofeos? ¿Yo? Claro que no, la maestra de trofeos es una chica. Ah, ¿y la viste? La última vez que la viste dirigía las calabazas flotantes de las muelles del Tira con arco al noroeste, pero eso fue hace meses. Ah, gracias, echaré un vistazo. Claro, claro, solo intentando volver a despertarme. Puede que sea muy cómodo, pero literalmente esto es un desaparecimiento. Lo mejor sería que tú, como la ex elegida, al menos intentes preocuparte por tu misma raza, gatuna, lo que sea. Porque literalmente puede estar en cualquiera de estas casas. Así que empecemos desde arriba por abajo. ¿Un remolino? Creo que veo algo en el fondo. ¿Podría ser que la máscara de trufos está ahí abajo? Los gatos detestan el agua. No creo estar lista aún. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Quién eres? Soy la gata suerte, ¿es la maestra de trofeos? Sí, soy yo, pero en realidad es un trabajo secundario. Me llamo Momo. ¿Momo? Me suena familiar. Ah, es la gata de Magic Cat Academy, el doodle de Google. Me encanta ese juego. ¿Quieres decir que tú eres la suerte de los juegos doodle de la isla de los campeones? Los jugué durante días enteros. Vaya, el mundo es un pañuelo. Espera, ¿eso quiere decir que me estuviste controlando todo este tiempo? ¿No será que por el contrario tú me estuviste controlando a mí? No pensemos demasiado en eso, o terminaremos en un dilema existencial.
Todas las personas de la isla de los campeones te están buscando. Ah, supongo que perdí la noción del tiempo. Le pedí a mi amiga la tuya que cuidara la casa de los trofeos mientras intercambiaba y terminaba tu juego, pero es demasiado largo. La grulla es tu amiga, parecía algo extraño. Oh, no es para nada extraño, solo tiene una risa algo curiosa. ¿Te gustaría volver a la isla conmigo? Todos estarían felices de verte. Por supuesto, deben estar tan preocupados. Te doy una casa de los trofeos. Una computadora. ¡Y yo estoy en la pantalla! Suerte, lo lograste, la maestra de los trofeos está de regreso. ¿Dónde la encontraste? Esto es una larga historia. Momo, ¿regresaste? Sí, gracias por encontrarla, suerte, jiji. Lamento que la nota con advertencia fuera alarmante, pero le prometí a Momo que no le diría nada a nadie, y hasta que se hubiera ido, así que tú escribiste la advertencia, jiji. Sí, pero resulta que no había nada de qué preocuparse, Momo está sana y salvo, pero aún así debo completar el juego. No te preocupes, aún tienes mucho tiempo. Rompevientos, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Ayudante de siestas gatunas, lo vi todo, estuviste excelente, jiji. Salvador de las fuentes termales, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Localizadora de maestra de trofeos, gracias, suerte, te comportaste como una verdadera campeona. Amante de los libros, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Para lluvias, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Motivadora de gimnastas, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Obrera del año, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Asistente de ermitaños, lo vi todo, estuviste excelente, jiji. Aprendiz de artista, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Organizadora de reencuentros de hermanas, lo vi todo, estuviste excelente, jiji. La niñera maratoniana, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Super rescate en la montaña, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Entrega fantasmal, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Ayudante del recolector real de flechas, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Desempatadora de carreras, lo vi todo, estuviste excelente, jiji. Membresía del parque skate secreto, lo vi todo, estuviste excelente, jiji. Cazadora de duranos, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Recuperadora de la flecha de la suerte, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Agente inmobiliaria de panaderías, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Iluminadora de faroles, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Buscadora de paletas, lo vi todo, estuviste increíble, jiji. Pues, parece ser que ese vendría a ser todo el juego Doodle Google Island Champion. No creo que así era. Así que sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado y este video les haya entretenido. Así que sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Así que chao y nos vemos hasta la siguiente.